No van a poderse candidatos, yo creo que es algo con lo que estamos completamente convencidos, es parte de la agenda legislativa que Acción Nacional ha tenido aquí en el estado, y convencidos. Y bueno, yo la verdad es que en lo particular quiero felicitar a las compañeras legisladoras en general, pero en este caso particular a las del grupo parlamentario, que han sido férreas trabajadoras, sobre todo en estos temas de la vulnerabilidad en algunas situaciones, y sobre todo en pro del tema de las mujeres. Ha sido muchísimas iniciativas, el fortalecimiento y el ver el cómo el respeto a las mujeres, y en este caso en general, pues a todos los ciudadanos como tal, es muy importante, ¿no? Entonces, quien no cumpla y quien no haga las cosas bien, pues obviamente no va a poder participar para ningún cargo de elección popular. Mira, la verdad es que nosotros no estamos pensando en alguien en lo particular. Si alguna situación embona en algún caso en lo particular, pues desgraciadamente así son las leyes. Bueno, yo creo que es muy importante poner muy en claro que las normas y los reglamentos son de carácter general. Ya si hay una persona que esté en alguna situación, o cualquiera podemos estar en alguna situación en ese sentido, pues la invitación es justamente pues a tratarnos con respeto. Yo creo que el respeto, yo lo he dicho en muchas de las ocasiones, no única, exclusivamente debe ser en una vía, sino en las dos. El respeto en general es parte primordial y principal. Yo creo que el tema aquí va a ser hacer valer pues los derechos. Ellos también lo tendrán. Recordemos el tema de la retroactividad de la ley. Entonces, en ese sentido, una vez que sea aprobada y se tenga el visto bueno, pues hay que ver cómo viene, sobre todo, la modificación a la ley en los transitorios respecto de la aplicación. Y en ese sentido, pues cada quien hará valer los derechos que así le convengan, utilizando obviamente el Estado de Derecho, ¿no? En ese sentido, vamos a estar nosotros tratando de hacer modificaciones a todas las leyes y a todas las a todos los reglamentos y sobre todo los requisitos de elegibilidad en el Estado, para que sean mexicanos en general los que puedan participar, y obviamente cumpliendo los otros requisitos, sobre todo de preparación, experiencia, conocimiento. Pero en el tema de mexicanos por nacimiento o por naturalización, nosotros estamos convencidos que no debemos de hacer una distinción.